voluntarios. Bienvenido, buenas noches, voluntarios. Fieles a nuestra palabra, tercera entrega de la fiesta ibero-romana. Pero que no es la última, ¿eh? Queda otra. Tendrá oportunidad la semana que viene de conocer a Aníbal y Emilce, senior y junior, los cuatro. Vamos a tenerlos aquí en el programa de voluntarios. Hoy los cartagineses. Qué mal acabaron los pobres, pero en fin. Vamos a ver qué nos cuentan. Guillermo Alonso, Loli García y Mari Carmen García. Bienvenidos. Muchas gracias. Guillermo está en una posición un tanto incómoda por razones de guión, porque eso que lleva. Esto, bueno, nuestra vestimenta de guerra, digamos, ¿sí? Nuestra coraza de guerra, que en sí es bastante, bastante rígida. Entonces, bueno, no nos podemos sentar en una silla muy cómodamente, así que hemos cogido un taburete. Porque entonces no había silla, ¿no? No. No había silla, entonces no había silla. ¿Peleasteis mucho o no? Sí, bastante. Con algunos resultados diversos, digamos. Te cuento un poquito, nosotros somos del ejército de Cartago la tropa más numerosa. Estaba dividida en tres facciones, podríamos llamarla. Una era la que constituía la gente más noble, digamos, de lo que era la población, los que dirigían todo lo que era la ciudad. Luego, en algunos momentos puntuales, se contrataban algunos, bueno, lo que serían hoy sicarios, pero no es el sicario, sino que eran, bueno, tropas armadas que... Unas tropas armadas específicas para momentos puntuales. Para momentos puntuales. Y luego veníamos nosotros, que éramos una tropa que se encontraba formada por gente que estaba por la zona de Túnez, de Libia, que a raíz de que se nos ofrecía la ciudadanía, digamos, pasábamos a formar parte de esa tropa. Entonces, vamos, una cosa por la otra, fuimos realizando ya diferentes incursiones en distintas oportunidades y bueno, las tropas se fueron conformando de esa manera. O sea, primero los señoritos, luego los soldados de fortuna y luego los currantes. Sí, porque precisamente eso, Julio, éramos gente serviles, currantes, como has dicho. Uh-huh. Oye, Guillermo, no tengo por más que preguntártelo. ¿Qué hace un argentino vestido de cartaginés? Bueno, en Linares. A ver. Es un poco extraño, pero bueno, la vida que te va llevando para diferentes sitios, y bueno, hace ya 16 años que vivimos aquí con mi mujer, que la veréis luego, y bueno, tan a gusto nos hemos encontrado que decidimos participar activamente en lo que es toda la evolución, ¿sí?, de esto de las fiestas de Cástulo. Sí, es verdad, yo es el primer año en el que salgo. He sido arrastrado por mi mujer y por mi hija. ¿Cómo no? Y por mi hijo Mateo, que Mateo no sale también de guardia de Tanit. Entonces, fue verlo a Mateo el año pasado entrar y decir, bueno, yo no puedo dejar a mi hijo que entre solo. Si bien iba muy bien acompañado, pero no puedo dejarlo que entre solo. Así que me involucré también en eso. Y si te soy sincero, me lo pasé tan bien, que me arrepiento de no haber empezado antes. En años anteriores. Sí, sí. La verdad que nos hemos encontrado con gente muy maja, muy dada a ayudar. Tenemos en lo que es la guardia de Tanit dos representantes, Alberto y José Carlos, que vamos, son gente súper predispuesta, dando su tiempo, que sabes tú que el tiempo es lo más valioso que tenemos, dando su tiempo, atendiendo mensajes a cualquier hora de la noche, mencionándote que José Carlos, uno de nuestros representantes, ha hecho tutoriales
a la hora de que, claro, todo esto fue construido de cero, ¿sí? Todo esto que estamos viendo, de cero. El otro representante, Alberto, junto con su hermano Sergio, hicieron los patrones de lo que son nuestras vestiduras. Y claro, asistimos a los talleres de costura. Era, al ser todo nuevo, una pregunta detrás de la otra, respondiéndonos 20 veces las mismas preguntas, siempre con una actitud estupenda, nunca subiendo de tono de la voz, ni diciendo, pues esto ya me lo habéis preguntado 20 veces. No, todo lo contrario. No te enteras, que no te enteras. La verdad, ¿no? Que entonces, sí, romper una lanza por ellos, tanto por José Carlos como por Alberto y por Sergio también. Claro, han venido unos representantes, hay mucha gente detrás. Muchísima gente detrás, y luego desmenuzaremos con las señoras cartaginesa, esos talleres y esa relación que hay. Esto, ¿qué pensarían en Argentina si te vieran de esta isla ahora mismo? Pues mis padres están encantados y mis hermanos encantados, claro, es la familia, ¿no? y mis la amigos... habéis mandado fotos, me imagino. Sí, aparte que tanto mis padres, mis suegros, mis hermanos son amantes de Linares, la verdad que todos son amantes de Linares, han venido más de una vez y más de cinco a visitarnos y, vamos, se van encantados y les gusta vernos luego participando. Exacto, se fijan en las redes sociales y en YouTube y demás y ven los vídeos y te hemos visto que ha salido en este, en el otro, y nada, ellos encantados, tanto como nosotros. Yo creo que un poquitito es eso, lo que nosotros transmitimos, ellos lo reciben. Lo recepcionan bien. Al recibirlo, claro, dicen, si se lo están pasando bien, bueno es esto. Entonces, aquí, encantado, ¿no? Encantado, sí, ya te digo. Yo particularmente súper encantado porque esto es algo que estamos haciendo en familia. Mis dos hijos son nacidos aquí en Linares y, vamos, sentimos Linares como nuestra propia casa, nuestra tierra. Entonces, mejor. La vuelta que da la vida, ¿no? Que diría el poeta, ¿no? Muchas. La vuelta que da la vida. Sí. Dos niños linarenses de una pareja argentina. Bueno, mejor. Sí. Oye, supongo que estáis tan contentos que eso no lo has tenido que utilizar todavía. No, gracias a Dios, no lo hemos utilizado. Te digo que esto, Julio, aprovecho para comentarte que está hecho todo de forma artesanal. Incluso está tintado de manera artesanal el palo. Hemos tenido que arrancar, como te decía antes, desde cero. Y todo se ha hecho de una manera fidedigna a lo que eran aquellos trajes de antaño, aquellas vestiduras de antaño, salvando las distancias, que los materiales no son los mismos, ¿no? Pero está todo gracias a lo que te decía antes, a nuestros representantes que se han encargado de que en forma fidedigna salgamos todos iguales. Incluso si lo ves en más de un vídeo que anda circulando por allí, la guardia de Tanit, perdón, vamos todos exactamente iguales. Hay un vídeo muy emocionante que hizo uno de nuestros representantes, José Carlos, donde la guardia de Tanit, porque claro, nosotros éramos la guardia personal, digamos, de Aníbal. Y hay un vídeo muy casero, pero muy emotivo, que os lo recomiendo, de la guardia de Tanit subiendo todo el paseo a lo largo hasta donde estaba el escenario, escoltando Aníbal, y luego venían el resto de cartagineses. De cartagineses. Sí, muy emotivo, muy bonito. Buen elemento Aníbal, ¿no? La verdad que sí, buen nosotros, como digamos lo contrario, lo llevamos claro, pero... Perdáis el puesto. Sí. Perdáis sí. El puesto. Experiencia que da la vida que da tantísimas vueltas, en esta ocasión afortunadamente, ¿no? Gracias a Dios. Afortunadamente. Sí. Loli, ¿qué haces tú metida en este tinglado? Pues lo mismo. ¿Lo que puedes? Pues yo, porque soy, vamos, feliz en esto, me he metido, soy el segundo año que estoy aquí, porque no podía antes, estaba trabajando, pero ya. No trabajo y ahora voy a por todas, vamos. A tope. Y estoy encantada. ¿Y de qué viene vestida? Pues sacerdotisa. Porque sé que no gusta decirlo de disfrazado. No es un disfraz, en absoluto no es un disfraz. Es una representación. Es una recreación. Recreación. Exactamente. Histórica. De sacerdotisa Tanit. ¿Y tú qué hacías
en los cartagineses? Pues mediadora de Baal, soy mediador, somos mediadora y somos diosas y bueno, ahí... ¿La parte buena del pueblo? ¿O no erais tan buenas? No, éramos nosotras, las sacerdotisas Taní no éramos, éramos buenas porque, pero no éramos la más pobre. ¿No? Se puede decir, la más pobre. ¿Era un pueblo pobre? Pues, perdón, a ver, se me traba la lengua. ¿Era un pueblo pobre los cartagineses? No, estábamos las ricas. Sí, y la pobre. Rica, dice. Y la pobre. La rica y la pobre. No, era muy pobre. ¿No? Sí, mucho. Lo siento, pero sentirlo. Porque este año me subí al escenario y estuve diciendo unas palabras y bueno, me emocioné mucho. ¿Tú te imaginabas que en algún momento tú te ibas a subir a un escenario en mitad para ser Linarejo? Nunca. ¿Aquello así de gente? Uf, nunca. Es que es muy corta. Pero lo he hecho para yo superarme. Ah, muy bien. Lo he hecho para yo superarme porque soy muy, muy tímida. He sido siempre muy tímida. He estado metida en un zulo, como aquel que dice, en una cocina de un bar 34 años. Entonces no he podido... realizar todo lo que tú hubieras querido. Entonces ahora voy a todo lo posible, a hacer todo lo que pueda. Y es mucho más agradable ser diosa que ser cocinera, ¿no? Claro, por supuesto. Además que sí, lo he sentido mucho. ¿Hasta cuándo vas a estar metida de diosa? Hasta que pueda. Hasta que yo... Hasta que duda. Hasta que pueda. Hasta que pueda, yo soy sacerdotisa. Uh-huh. Taní. ¿Y la familia? ¿Qué opina? Encantado. Mi marido me anima. Mi marido. ¿Que vaya o qué? Que me vaya. No, porque eso me anima. Tengo dos hijos también, pero ellos no están metidos en esto, porque una está en Granada, el otro está trabajando y mi marido pues ya no. Pero voy a animar a mi marido para que también se vista. No sería el primer caso. No. Ni el último. Pues lo pintaremos para la guardia de Taní, entonces, pues, tu marido. Sí, claro. Sí. Porque pues, no se va con los romanos. Hombre, no, con los cartagineses. Después de la faena que hoy hicieron, ¿cómo se va? Nada. Y va a venir Loli para estar con nosotros, Lola. Lola, sí. Lola, perdí. Va a estar con nosotros, pues, tiene problemas. Y la segunda de a bordo. En la organización es aquí, a Mari Carmen García. Nos conocemos desde un par de días. Dos o tres días, ¿verdad? Dos o tres días hace que nos conocemos. Inquieta siempre, y ahora más, ¿no? Más todavía. Pues, las ricas, pero tú... Nosotros éramos las que fuimos las primeras. Hombre, se nota no haber bordado. Se nota no haber bordado, se nota que éramos... Oh, qué poderío. Pues, nosotros éramos las damas cartaginesas, las que estudiamos. Estudiábamos mucho, luego tuvimos un altos cargos, ¿sabes? En la magistratura, hacíamos, por ejemplo, lana, hacíamos lino, se vendía, ¿sabes? Luego, al estudiar, pues estudiábamos física, estudiábamos filosofía, entonces era pudiente, ¿sabes? Uh-huh. Luego hay una parte que dependiendo de la altura que llevábamos del gorro, teníamos una categoría social. Ah, sí. Y no se medía por el coche. No, por el coche. Es lo que yo tengo entendido, que tampoco me sé mucho, ¿sabes? Uh-huh. Pero nosotras desempeñábamos puestos en la magistratura que eran solo para hombres. Ah. Y llegamos a tener puestos muy importantes. O sea, el papel de la mujer ya se contemplaba. Pero bastante, hasta que llegaron los romanos. Y barrieron. Sí, era muy importante, pero importante del todo. Joder, desde Roma estamos reclamando la libertad de... Sí, la igualdad. Pues desde luego sí que tenéis fe, ¿eh? ¿Y todo esto, Maricarmen? Todo esto, pues esto lo hacemos nosotras. Por ejemplo, ¿Esto es plata de verdad o no? Esto es oro, plata. No lo sé. Pero que todo esto, los vestidos, los trajes los consideramos nosotras. Uh-huh. Y entonces, pues fíjate, todo es artesanal, como dice él, todo, ¿sabes? Uh-huh.
Tenemos talleres allí, como era dicho, de costura, y entonces pues participamos haciendo todo. ¿Cómo es el ambiente, Lola? El ambiente de... que tenéis entre vosotros. Hoy, estupendo, estupendo. Porque en el caso nuestro, pues nos juntamos 7-8, entonces para coser nuestras vestimentas, y bueno, pues una tarde nos tomamos un cafelillo, otra tarde ya nos tomamos otra cosa, cosiendo, hablando, pues eso es maravilloso, maravilloso. ¿Hacéis amistad? Sí. Sí, allí tenemos el taller montado en mi casa. Sí, en su casa. cada uno aporta lo que puede. Lo que puede, ¿no? Claro. Sacamos los patrones nosotros, este vestido lo hicimos nosotros, este también lo hemos hecho entre todas, ella la que corta. Y nosotros pues cosemos, ayudamos a nosotros, Lola, vamos, 4, 6, 7, ¿no? Sí, nos juntamos, 6, 7 nos juntamos. Guillermo, ¿había que mejorar algo? Porque esto va creciendo desmesuradamente, ¿eh? Va creciendo tan exponencialmente, Julio, que te voy a dar un ejemplo bien claro. La Guardia de Tanit, que somos los que llevamos esta hermosa vestidura, empieza a salir hace uno, este fue el tercer año. El primer año salen el que es el representante, Alberto, y Sergio, su hermano. El segundo año se incrementa, de 2 personas pasan a ser 3. Estos 2 muchachos y mi hijo Mateo. Y este año hemos salido 30 personas. Uh-huh. Ya. Entonces, poquito a poco va incrementando. Este año ha pegado un salto bastante grande y cuidado, porque nuestra tropa, la Guardia de Tanit, la conforman mujeres, niños, niñas y hombres. Pero históricamente, esa tropa estaba también constituida por mujeres. Había parte de hombres, parte de mujeres. Entonces, de siempre fue un ejército que ha llevado mujeres en sus filas. En este caso, las mujeres llevaban como armamento arcos, llegaron a usar arcos, llevaban hondas. Claro, no estaba tan predispuesto para la lucha cuerpo a cuerpo, sino algo un poco más a distancia, exacto. Pero uh-huh. Que formaban parte integrante y fundamental de lo que es la tropa. O sea, esa cultura cartaginesa tenía claro cuál era el papel de la mujer, ¿no? Sí. Y sí, lo sí, que podía aportar a la vida cartaginesa. Correcto. Correcto. En cambio, por lo que hemos estado leyendo y demás, había otras tropas, romanos, por ejemplo, que en principio no había mujeres que conformaran sus filas. Pero bueno, bien representado están ahora. Era también una manera de entender sí, la sí, vida. Sí, ¿no? Sí, sí, sí. Y aparte yo creo que también sería un poco por cuestión de necesidad, ¿no? Cuantas más gente, eso de que cualquiera que pueda... llevar un arma que, bueno, que se fuente a la fila, sí, sería algo por el estilo. ¿Y por qué hemos ido tan atrás? Ahora hablamos de ese papel de la mujer en la vida social. Pues no tengo ni idea. No lo sabemos, ¿no? No lo sabemos. Ha habido años muy duros. Ha habido años y años duros, fuertes. Bueno, y lo hay también. Y lo hay todavía no tenemos ninguna libertad, la libertad total no existe, ¿sabes? Pues no le habrá interesado, porque sabes que, no sé, como la mujer tiene el papel, parece ser que somos un poco más, no inteligentes, no sé cómo decir, expresarme. Sí, dilo sin miedo. Sí. Somos más inteligentes y tenemos, como ahora mismo no me sé expresar, pero yo creo que no sé por qué se retrocedió, no se le interesaría o no querrían o no sé. Hacían bien los cartagineses llevando a las mujeres, porque en general soy bastante más valiente. Más valientes, tenemos más. General. Sí, en general. Y yo creo que el papel. Y más inteligentes también, me atrevo a decir. Hombre, nosotras, lo que eran las cartaginesas, fueron comerciantes, estuvieron en la magistratura defendiendo más que los hombres. O sea que yo creo que fue muy importante en esa época. Y más trabajadoras también. Más, ¿no? Trabajadoras, porque... Lo digo por mi mujer, por mi madre, por mi suegra, por todas las mujeres que conozco. Tenemos 365 días, 24 horas al día, uh-huh, y no sé cuántas horas de noche. Uh-huh. Claro. Así es. Aguantando. Siempre. Aguantando siempre. Pues seguimos reivindicando, ¿eh? Sí, seguimos. Seguimos reivindicando el papel de la mujer. Te preguntaba qué mejoraríamos.
Bien, hemos tenido una reunión hace escasos días donde se exponían todas las mejoras que podía llegar a, o que consideraba cada cultura que se podían realizar. Mejoras, siempre muchas. Los diferentes sitios, convocar más gente, dar un poquitito de, más de difusión, de diversidad, pero bueno, poquito a poco las mejoras. Yo no me quedaría tanto en eso, sino en lo que destaco. Y destaco eso, la participación de toda la gente de Linares, la participación de todos quienes han ido a ver el desfile, de quienes han estado metidos en todo lo que era ese ambiente que había en el paseo y en la plaza del ayuntamiento. Entonces, creo que por el momento preferimos quedarnos con lo bueno, y las mejoras tenemos todo un año para mejorar para y pensando, ¿no? Hablar sí. con bueno el la próximo tipo de gobierno que haya y demás, las uh-huh. autoridades, como dices, pero que yo invito a todo el mundo a que se sume, porque se lo pasa uno muy bien y hace muchas amistades. Me daban cifras los romanos y los iberos alrededor de 600 personas. Sí, porque nosotros primero, cuando el año pasado estábamos, me parece, 12 damas, y ahora creo que hemos llegado a ciento y algo, no me acuerdo, ciento y pico damas, El año pasado fuimos 12 o 13 damas solo. Un incremento tremendo. Un tremendo de niñas, han ido niños, mujeres, o sea. En cambio nosotros somos 9. No crecéis. No hemos crecido. Que vuestro trabajo más duro, claro. Son las señoritas, pues. Con la señorita ya sabes. La señorita cualquiera se apunta, no sé. Pero todo hecho a pulmón. Julio, todo. Todo hemos sacado nuestro dinero de nuestro bolsillo. Sí. Vuestro tiempo. Nuestro tiempo, pero vamos, que la recompensa, por lo menos en mi caso y lo que se respira en mi familia y con la gente con la que nos hemos rodeado. Vamos, las chicas dirán lo mismo. Ha sido sumamente satisfactorio. Sí. Merece la pena ir guardando todo el año un poquitito para ir mejorando para el próximo desfile. Tiene mucho mérito, ¿eh? Sí. Tiene mucho mérito esa recreación exacta que aludía Guillermo, detalle por detalle, ¿no? Sí. Tiene mucho mérito eso que estáis haciendo. Ya te digo, el mérito de nuestros representantes, como los he mencionado antes, esto está hecho todo, te lo dije, artesanal. Lo único son estos detalles de forja que, claro, no tenemos, claro. Pero bueno, el resto está todo hecho de manera artesanal. Por suerte hemos tenido a estas personas que nos han guiado muy bien, tanto Alberto como José Carlos. La verdad que lo han dado todo para que salgamos todos igualitos. Voluntarios auténticos. Vaya. En busca del esplendor de Cástulo y como consecuencia de Linares, porque se aporta mucho, porque de gente estaba tremendo. Sí. Hablaban de 45.000 personas sí. en todo ese fin de semana. Uh-huh. Yo no sé hasta dónde llegarán esos números, pero vamos, tú ves que el comercio se anima, incluso todo. Se iban mimetizando. En la puerta de un negocio había un muchacho vestido de romano también, que nada tenía que ver con nosotros, con la fiesta, pero... Fue idea claro, del comercio, ¿no? Idea del comercio. Claro, y lo vas viendo y ves la decoración que tiene la ciudad, esas banderas con el león de Cástulo, los neones que hay con... Bueno, que ya no son neones, los LED, con figuras referentes a Cástulo. La verdad que, vamos, es... Va a terminar siendo como la Navidad, ya verás. Bueno, sí. Por lo ojalá. Que aporta, evidentemente, ojalá. Aporta mucho a Linares. Sí. Qué bien que lo necesitamos. Sí, además qué bien que lo necesitamos. Uh-huh. Por historia y por realidad, uh-huh. actuar, por, la, claro. por las dos cosas. Guillermo, y siempre mimando la cantera, ¿no? Sí, la verdad que sí. Tenemos, yo creo que... El 25% de los que salimos de la Guardia de Taní son nenes pequeños, niños y niñas pequeñas. Y claro, que los van viendo sus compañeros y dicen, oh, pues yo el año que viene quiero salir como tú y lo otro, y les gusta. Despierta el gusanillo, ¿no? Exacto. Entonces, si te parece,
Tenemos un correo electrónico para quien quisiera ponerse en contacto con lo que es la Guardia de Tanit, es tropalaguardiadetanit@outlook.com para, bueno, ponerse en contacto y ver si el año que viene ya dejamos de ser 30 para ser por lo menos 40 o 50. O 60. O 60. El llamamiento está hecho. Y yo me comprometí el otro día, me parece que fue con los íberos, el año que viene, si Dios quiere, trataré de hacer un programa de voluntarios antes de la fiesta. Uh-huh. Con lo cual, como tendremos más tiempo, pues pasará más gente, conoceremos más experiencias, con el objeto de hacer un escalonado para conseguir que se difunda más. Porque esto hay que explotarlo. Sí. Estamos viviendo un recurso que tenemos que explotar. Claro. Bien sea con la ayuda de la Diputación Provincial o de la Consejería de Turismo o de quien quiera sea, uh-huh, porque esto ya tiene cuerpo. Sí, esto ya tiene cuerpo. Esto tiene cuerpo ya. Esto no se puede, sí, perder, ¿eh? Sí, tiene, sí, que, sí, seguir adelante. Dejó de ser una ilusión para aquellos que hace 6 años empezaron. Empezaron. Y claro, hoy los que nos hemos ido integrando nos damos cuenta que ya no es una ilusión, que es una realidad. Una realidad. Y que claro, ya va teniendo mucha difusión. Uh-huh. Tenemos una fanpage de estas de Facebook y a nuestros representantes les ha escrito gente de Estados Unidos que se dedica a estudiar la cultura cartaginesa y bueno, llama mucho la atención también. Así ahora que, con los medios que hay, ¿verdad? Ya estaremos en la Quinta Avenida desfilando. En la Quinta Avenida desfilando por Nueva York la tropa cartaginesa. Gracias a ellos, porque ahora vamos a cambiar de cara. Son tantos que no tenemos más remedio que hacerlo de esta manera en dos partes. Guillermo, gracias, bienvenido. A ustedes. Lola, muchas gracias. Gracias, Carmen, gracias. La señorita de cartaginesa. La señorita cartaginesa. José, publicidad y nos vamos. La señorita.